¿Qué onda, bros? Perdonen por este ASMR, porque pues ustedes no van a estar durmiendo, pero yo me acabo de despertar. Entonces no voy a estar haciendo ruido para no despertar a nadie. Miren qué hora es, aquí les voy a enseñar la hora en mi reloj. Son las 4:43 de la mañana y es día martes. Así que supongo que ya saben por dónde va el asunto. Vamos a ir a lamparear de madrugada. Vamos a hacer un videazo el día de hoy. Si les interesa saber qué compramos y qué chacharíamos en el Tianguis de las Torres, quédense con nosotros, que enseguida comenzamos. Y bueno, banda, como les decía, son las 4:43 y pues quiero que vean, el día de hoy vamos a gastar bastante de madrugada. Aquí hay hay como unos 4 mil pesos más o menos. No planeamos gastar todo, pero sí, ya saben, por emergencias. Luego sale la chida, entonces tenemos que llevar algo de más porque sale una consola bien perrilla. Acá, pero sí, bien perrilla. Ahorita vamos a ir con el Huawei. Y nos vamos a quedar de ver, nos quedamos de ver con un compa, con el compa de siempre, con el Alonso. Él también va a chacharear el día de hoy. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Dejen su guardadito de Banco Azteca. Así que, pues vamos para allá. ¿Y qué onda, bros? Pues ya ando aquí con el buen Huawei. Aquí estamos en el Tianguis de las Torres. Vean qué bello se ve el puente así de noche. Y pues lo que no debe de faltar, la gente está con sus lamparitas. Y pues nosotros también traemos nuestra lámpara para, pues va a venir a lamparear, ¿no? Pues sí, güey, no mames. En sí, pues el Tianguis de las Torres está bastante animado el día de hoy. De las cosas que más me laten es cuando tienen sus fogatitas. Miren, les voy a enseñar. Vean hasta allá, más o menos por aquí, hay una fogata. Y luego suelen hacer varias para pasar por el, para que no les dé tanto frío, porque la neta está culero a estas horas. Miren, otra cosa que quería mencionar, aquí tengo mi reloj, vean, son las 5:11, vamos llegando recién al tianguis y tengo 706 pasos. Al final del recorrido voy a decir cuántos pasos hice para que vean que chacharear también es un deporte. Así que empecemos. Se escucha en el audio aquí algo diferente, es porque ya le quité el micrófono que tengo arriba, pues, para que no haya pedo, ¿no? Miren, la lamparita tiene potencia, se ve chiquita, pero es potente, ¿eh? Nada mal, pero la mía es más grande, pero menos efectiva. Solo hay que saber usarla. La película yo la tenía. Max Steel. ¿Cuántos de ustedes crecieron con Max Steel? La neta es que era mi muñeco favorito y tenía muchísimos. A mí me con su disquito y su manual. Y verlos en el tianguis me da mucha alegría. Yo creo que todavía la tengo. ¿En cuánto el 360? Aquí una prueba viviente de que todavía sigo siendo mongolito. Esa consola la daban en 600 pesos, $30 con dos controles, la consola completa, fuente, era una ganga por completo. Pero la dejamos ir, en sí, dejen su F mayúscula. A ver ese cartuchito de queso. Es de Game Boy. Las Bratz, güey. Esos nunca fallan, güey. Chale, el de la pinche Barbie, güey. Muy probablemente no hayas entendido esa referencia, pero sé que a la gente que nos ve en Facebook sí la entendió al 100. Estuvo bastante cagado. Si la entendiste, déjala aquí en los comentarios. Y si no, te invito a ver los streamings en Facebook. Se ponen bastante buenos. Luego se arma chido el cotorreo. Así que te dejo el link en la descripción de este video. ¿Este en cuánto? Este control sí decidí llevármelo porque no tenía detalles estéticos graves. En sí solo le faltaba el gatillo y un botón. Era muy sencillo y por 150 pesos sí valía la pena llevárselo. Así que me lo llevé en ese precio. Mira el Kylian Mbappé. El Donatello, güey. ¿Cuánto es el del Chuck Buchón? Sí, paro. ¿Paro? ¡Puta!
¡Qué ofertón! Este juego, si no decidimos llevárnoslo, porque se veía bien, pero en sí el título no es muy bueno. Pero pues, el Chuec es el Chuec. Estoy con él. ¿No? ¿Está en cuánto? ¿Cuál? A ver, Pepe. 80. Esta Nintendo 64 me la llevé al principio por las entradas RCA que tiene a los laterales. En sí me dio bastante curiosidad porque una 64 tendría entradas RCA. En sí es una modificación. Ahora ya lo sé y se los puedo decir. La consola no es una versión de algún país, una versión diferente. No, es una modificación que hizo alguien en su casa. Ah, perro. ¿Este cuánto? En 2 baros. Esta PlayStation 2 sí o sí me la tenía que llevar, ya que no es muy común en las chácharas y menos en este estado. En las chácharas se suelen ver más las PlayStation 2 Slim negras y las PlayStation 2 Fat, así tal cual plateaditas. Es difícil, una de 100 PlayStation 2 de los tianguis es plateada, así que me la tenía que llevar y me la llevé por 200 pesos. ¿Ese cuánto? 200. ¿Cargar 18? Pues es el albur. 200. ¿Y esto en cuánto? Aquí procedí a hacer el famosísimo regateo, ya que como pueden ver, por cada cosa que preguntaba me la daban en 200. Y en sí los controles así destrozados igual los daban en 200 pesos. Así que decidí regatear por todo, que en total eran 600 pesos. Y todo me lo terminaron dejando por 500. En sí ahorrarme 100 pesos, que son unos 5 dolaritos, siento que estuvo bastante bien. En sí hay consolas en 100 pesos y ¿quién te los regala? Como pueden ver, aquí venimos con nuestro compa Alonso. Él se dedica a comprar PSPs. En sí, toda la mañana que él llegó antes que nosotros, se dedicó a comprar PSPs y tal. Pero decidí documentar esto de PSPs para que se den una idea de cuál es el precio que hay en los tianguis. Y suelen andar en un precio de 200 pesos. Incluso los encuentras hasta en 150. Y como pudieron ver en el video dedicado a PSP, costaron desde 100 pesos. En sí, ya es una albur, ya te estás arriesgando a ir a buscarlo y encontrarlo a cualquier precio. Algunas horas después. ¿Qué onda, Bruce? Pues ya estamos aquí en la casa. Miren aquí todo lo que hemos comprado el día de hoy. Igual con nuestro compa el Alonso, aquí anda. Ya les había comentado. En sí, yo, mi cacería del día de hoy estuvo bastante floja. Compré esta Nintendo 64. ¿Qué? ¿Cuánto costó, güey? ¿100 baros? 70 pesos esta Nintendo 64. Pero aquí quiero que toda la comunidad nintendera me dé como información acerca de esta Nintendo 64. Es una Nintendo común y corriente, pero la compré porque tiene estas entradas. Es una modificación, no sé la neta. No se ve como una modificación, no se ve casero. Y ya estuve buscando cosas acerca de esta 64, a ver si ya viene así de fábrica, y no encontré nada. Déjenlo ahí en los comentarios, ¿no? Los voy a leer y voy a seguir investigando. Igual me compré este control de PlayStation 4. Este me salió en 150 pesos. Pues se ve entero, se ve bien. Solo que tiene aquí, le falta el gatillo y le falta el R2, ¿no? No, el L1. Le falta el L1 y el L2. También compré estos controles de Xbox One. Chéquense, miren los controlitos. Este conjunto de tres cosas, de este cargador y estos dos controles, me costaron 500 pesos. Ahí le bajé 100 pesos porque cada cosa la daba de 200, así que siento que estuvo bien. Ese control costó 300 pesos, pues aseguraban que sí jalaba, que prendía, no sé. Este 200 pesos, un control de PlayStation 4. Está en mejor estado que este por 50 baros. Y cada PSP de los que venda acá costaron 200 pesos. Chéquense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PSPs. Chéquense toda la gama de PSPs que hay. La neta es que está cabrón. Y también compré esta PlayStation 2 Slim de plateada. Chéquense, esta me la vendieron en 200 pesos. Pues también estuvo bien. Y cada uno de estos juegos costó 100 pesos. Son para la PlayStation Vita. Lo interesante es que aquí viene el God of War. Para la Vita, la neta, está chingón. Creo que es el Collection. Viene también
viene el Batman. Y también viene este, que la neta no sé qué título es. Y pues bueno, vamos a empezar con la calación de las cosas. Este no enciende así con su cable de USB. Vamos a probar con el carga y juega. A lo mejor y solo con pilas enciende esa madre, quién sabe. Vamos a ver, carga y juega. Tampoco da señales de vida. F en el chat por ese control. Vamos a probar este control de Xbox One. Ah, miren, con pilas sí enciende el control, ¿eh? A ver, ve si vincula, güey. No vincula esa madre, güey. F doble. ¡Ah, perro! Ese sí encendió, güey. Si la aprieto chido. Ahí está. A ver, prende la tele, güey. Ponle en el primero que dice Xbox. ¡Ah, perro! A ver, grabo la pantalla, güey. Miren, sí está funcionando el control. Lo estoy agarrando aquí chido para que no se desconecte el cable. Miren. Pues por ciento y algo que me habrá costado, la neta está chido. Está bien, está mamón, ¿eh? La neta es que es una buena compra. Una limpiecita chido, un armado, una carcasita y ya está. Listo para funcionar. Y además que solo le falta el S del jack y ya está andando. Ahora vamos a calar el otro control. Este control igual me venía. Vamos a ver. No mames, me cago, güey, sí, jalo. Ah, perro. Ah, no mames. Qué chido, güey. Miren, banda. Pues sí funciona. Tiene volado el S del joystick. Pero si jala, vean la. Ay, además que trae drift y todo se va para allá. Pero si jala, vean. La neta es que está chido, ¿eh? Un reemplazo de joystick y ya está al 100. ¡Ah, perro! Este es mi control de Play 4 que. No mames, güey. Hoy no compré pendejadas. Hoy es el día opuesto. Ahí está mi control de Play 4. Este me costó 150 pesos. Y si carga, falta probarlo, a ver si funciona todo. Y vamos a probar el control de este güey. Se lo vendieron en 2 varos. Y igual, chéquense. Está funcionando. Y este, pues la neta, está en mejor estado. Lo único que le duele a este control es el L1. Chéquense. Está sumido. Ya desarmándolo y acomodándolo, la neta ya queda al 100. Este te costó 200, pues por 50 varos, la neta, pues sí vale la pena el cambio. Y ahora, pues ya lo último que falta por calar aquí es la PlayStation 2. Creo que aquí está, dejen apago la Xbox Series. Y ahí está su fuente y está su cable. ¿Encendió rojito? ¿No? Chale. No, güey, me falló. Ah, no, está rojo, güey. Pensé que ya había sido F en el chat, pero no. Quiten su F. Ahí está. Vamos a ver si enciende. ¡Ah, perro! Y vengo con todo, ¿eh? Matrix, güey. Hasta con chip, no, hombre. Hoy estoy reluciente, la neta. De los mejores días en el tianguis. Pues haciendo cuenta, güey, ya sería mucha mamada que me jale el cargador de la... De la Switch, güey. Pues aquí tenemos su celular del Huawei. No, pues no jala. Pues vamos a calar esta Nintendo 64. La neta no sabemos tampoco si la fuente sirve. Esta la compramos una vez en el salado a un don. Nos la vendió en 50 baros. ¡Ah, perro! No mames, hoy vengo con racha, ¿eh? Hoy vengo con una pinche racha, güey. Y bueno, pues ya estamos aquí con los PSP. Y bueno, bros, llegamos al momento que muchos estaban esperando, la calación de los PSP. En sí da muchísima curiosidad, son 11 PSP en total. Quiero que no hagan trampa, quiero que vayas aquí en los comentarios y comentes cuántos PSP crees que van a jalar. Si al final del video le atinaste, comenta aquí en los comentarios y sabremos que eres un crack, así que... Empieza el juego. Vamos a calar uno por uno a ver cuántos jalan. Hagan sus apuestas ahí en el chat, bros. ¿Cuántos creen que jalen de todos estos PSPs? Vamos a ver este. Miren, este sí enciende. Fíjense. Ah, perro. ¿Se escuchó? Ah, miren, de hecho aquí se ve, está quebrada la pantalla. Y se escucha y todo el pedo. Pues por unos 200 baros que haya costado, la neta está chido. Un cambio de pantallita y queda al 100. Sí, pues está bien. Vamos a seguir calando. Miren, este en especial. ¿Ese es de qué? ¿Es de Metal Gear? Este está perrillo. Vamos a ver si prende. Vamos a ver qué... Ah, pues miren, con cargador sí carga. Ahí está. Está cargando y la neta eso es buena señal. No enciende. No. Chay. Y ese es de los mejores. Ah, perro. Ya encendió, pero se quedó en naranja. F en el chat, bros. Pero pues, pantallita. Y ya está. Vamos a seguir con este. No mames, esta mamada me cago si jala, güey. No digas eso, mi amor, por favor. ¿Cuánto van a estar comprando estas madres, güey? No, güey, este sí, no, de plano, güey. ¡No mames! ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡No mames! El apestoso, güey, mejor es. ¡No mames!
Y yo estuve diciendo que no, güey. Ay, oh, Dios mío, ¿por qué no me preparaste para esto? Y yo te estoy diciendo, güey, compras pura mamá. Mira, no le sirve la equido, es lo único. Es la goma. No mames, güey, te mamaste, güey. Estos no sirven y estos sí sirven, ahí está. Vamos a seguir calando. Tenemos este PSP, ahí está. No, pues este no enciende, bros. No, pues ahí va otra F en el chat, bros. Este no enciende. Ahí va 3 contra 1 que se ha jalado. No. Pues F en el chat, bros. Este posiblemente esté briqueado porque pues sí enciende, mira. Una pilita Pandora. Y ya jala esta madre. Vamos con los siguientes. Con que haga el sonidito. Ah, perro. De hecho, este no tiene sonido, pero sí enciende. Y pueden ver en la pantalla que traigo un poquito de humedad. Ah, tiene memoria, güey. Ah, de hecho sí, traigo una memoria, bros. Vamos a ver si traigo jueguillos. No traigo música, juegos. Ah, mira, sí traigo un emulador de la Neo Geo. Ah, perro, hasta con emulador y todo por unos 200 baros. La neta está chingón, Ya tenemos 2 PSPs que están jalando. Y la neta, eso es muy buena noticia. Vamos a seguir con este. Sí se ve para la chingada. Vamos a probar. No mames. Enciende. De hecho, los PSP la mayoría encienden a la verga. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¿Sí prendió, güey? Sí, güey. La pantalla se ve chingona. Igual trae memoria y tampoco le sirve el botón nada. ¿Eres idiota o te parió un Teletubby? X, güey. No mames. No, es que escuchando. Sí, güey. Pues yo ya ando metido bien pedo en el Xbox, güey. ¿Verdad que te engañé? No mames. No, pues ya vas bien, güey. De hecho, van casi empate, güey. 3 contra 4, la neta, está chingón. Déjenle, quito la batería. Ahí está, vamos con este. Ah, perro. No, sí prendió, güey, pero no sé si vaya a dar video, güey. Ese muy posiblemente igual esté briqueado. Pues nos quedan 3 PSPs para ver si de casualidad uno enciende. A ver, aquí yo quiero hacer algo. ¿Qué, güey? De los 3 yo le he puesto que va a jalar este. Yo, este. Pues ya, güey, me dejaron este, güey. ¿Qué, güey? Vas a llorar. Pues voy a calar este que es mío, güey. A ver quién gana, güey. No, güey, ya nos chingó. Vamos a ver. No, pues encendió. Bueno, está cargando. Ah, perro, No, trae manchita, Trae manchita. Trae manchita, pero pues no hay pedo. Ese sí le sirve el botón X. El botón X, este no es A. Ay, ajá. Pues ahí está, la neta, pues está jalando. Pues ahí va. Ya son 4 PSPs jalando, la neta está mamón. Ya si saca 5, güey, no mames, te cagas. El mío. Pero mira, ese está flojo, güey, guacha. Oye, güey, pero ya viste que le cambiaron todo el marco. Mira, checa. A lo mejor está mal puesto, güey, porque no, te digo que... Puede ser, güey, puede ser. Te lo juro que sí jala. Ese, güey. Vamos a ver qué pedo con este. Ahí está. A ver si prende de casualidad. Igual prende en verde, igual posiblemente solo esté briqueado. Ah, sí, cierto, y falta la pila, Esta pila costó 100 pesos, es original, Lo pueden ver así. Es original la batería y pues 100 baros está bien. Pues estos PSP, si se arman chido, normalmente los puede vender en más de 1000 pesos. Así que en esos PSP ya hay 4000 pesos. Y la neta, pues... Y yo creo que recuperan sin pedos la ganancia y la pérdida de ese pedo. La neta es que está bien. Y bueno, mens, pues hasta aquí queda el video del día de hoy. Ya calamos las cosas y la neta es que salió bien. Casi la mitad de PSP salieron jalando. Y en cuanto a los controles, salieron jalando todos. En sí estuvo bastante bien. La Nintendo 64 igual prendió. Faltaría encontrar el cable de video y calarla. La neta es que todo fue bien el día de hoy. Creo que ha sido de los mejores días en el tianguis. No salieron cosas tan chidas, tan ostentosas, pero no nos fue nada mal. Si quieren más videos así, recuerda suscribirte, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existencia. Hipócritas, no lo creen así, humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.